Supermartes, una de las fechas más importantes del calendario electoral en Estados Unidos será el próximo 5 de marzo. ¿Pero por qué se llama Supermartes? En las elecciones primarias se escoge a los candidatos, normalmente de un partido político concreto, que aparecerán en el tarjetón de las elecciones generales. Así, el Supermartes, que suele ser en febrero o en marzo en año electoral, es el día en el ciclo de las primarias presidenciales en el que más estados votan. Aunque cada año el número exacto de estados varía, en el Supermartes normalmente se asignan un tercio de todos los delegados a las convenciones republicanas o demócratas. Este año representará 874 de los 2.429 delegados republicanos, es decir, el 36%. Por eso, cuando se cierren las urnas del Supermartes, se habrán asignado 1.151 de los totales de esta temporada primaria. ¿Qué estados van a votar en este Supermartes? Este año son 15. Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. Además, el territorio de Samoa Americana también votará. ¿Qué se espera de este Supermartes? Por el lado republicano, Nikki Haley llega al Supermartes con serias dificultades para argumentar la viabilidad de su candidatura tras haber perdido las primarias en Carolina del Sur y en Michigan, por lo que Donald Trump podría tener la nominación prácticamente garantizada. A nivel técnico, todavía no tiene los delegados necesarios para asegurar la nominación, pero no quedan competidores fuertes y los votos restantes serían académicos. Y en el lado demócrata, es normal que la carrera no sea competitiva cuando su principal candidato, el presidente Joe Biden, busca la reelección. Para conocer todos los detalles de las elecciones en Estados Unidos, visite las plataformas de W Radio.